Hoy visitaremos Machu Picchu. ¿Qué fue eso? La invitación, el llamado al tren. Llamado al tren, vamos. Vamos a subir al tren. ¿Qué tal? 34, 33. ¿Dónde estamos? Estamos en por subir el tren y para irnos a Aguascalientes. Así mañana puede ir. Así es, por fin, desde Cusco vinimos en bus. Para acá estuvimos un ratito ahí, comimos típicas cosas peruanas y la verdad que muy bonito. Y tren, hace mucho tiempo que no me subí a un tren, así que vamos para allá. Cuéntanos qué vamos a hacer hoy, amor. Vamos a ir a Machu Picchu. Pero vamos a ir a Machu Picchu caminando aquí desde Aguascalientes. Vamos a hacer el trekking hasta la puerta de la ciudad y bueno, vamos a subir la montaña Machu Picchu y también vamos a hacer la ciudad. Así que nos esperan unas dos horas de camino hasta allá y después otras dos horas. Claro, hicimos Tayrona, así que ya estamos preparados, no física, pero al menos mentalmente sí. Y quiero que vean este background que tenemos de montañas. Súper bonito. Vamos a darle. Pero vean qué bonito. Al fondo está el museo, presentando su ticket totalmente gratuitamente. Perfecto. Hay también servicios higiénicos para que lo vean. Excelente. Hay baños, también hay baños, pero arriba se va a pagar. Ah, el museo, el ingreso de los baños. Excelente. Gracias. Vamos. Qué bonito esto, cray. ¿Qué me ibas a explicar, amor? Que en Google Maps te marca el recorrido a pie, pero por el autobús, no la escalinata, que es más directa. Perfecto, tenemos 45 a una hora hacia arriba. Bueno, vamos, vamos. Sí, sí, sí. Sí se puede. Vamos. Vamos, si sí se puede. Vamos, que como a mitad de camino. Sí. Más o menos. Tenemos tiempo. Estamos haciendo relajado porque teníamos 2 horas. Así que para subir. Así que lo estamos haciendo en nuestro tiempo. Tranqui, tranqui. Igual estamos muriendo. Vamos. Nosotros hacemos la opción caminando, si no pasan los bucecitos por esta calle. Exacto. Bus y de vuelta, $24, ya saben. Cada uno. Cada persona. Ida y vuelta. De hecho, y vuelta. Ahora va a pasar uno. Ahora va a pasar uno. Pero bueno, si tienen tiempo y quieren ver toda la naturaleza, que lo recomiendo. Ojo. Uno de esos. Mejor caminando. Y hemos llegado por fin. Después de una subida de alrededor de una hora y media, lo logramos. Ya estamos acá y ahora empieza lo bueno. Esto fue el calentamiento. Vamos a entrar a Machu Picchu. Machu Picchu nos agarró la lluvia y la neblina,
pero vamos a ver qué tal, qué vemos. Y vamos por el circuito 4. Empezamos. ¿Y acaso usted está posando para una foto? Y bueno, nos encontramos en la entrada del circuito 4. Y aunque está súper nublado y con niebla, se puede ver bastante bien. Con lluvia. Y lluvia. Wow, muy bonito. Vamos a ver qué tal este circuito 4. Vamos, véanse. Machu Picchu es considerada al mismo tiempo obra maestra de la arquitectura y la ingeniería por sus peculiares características arquitectónicas y paisajísticas. Fue construido en el estilo inca clásico con las paredes de piedra seca pulida. Sus tres estructuras principales son el Intihuatana, el Templo del Sol y el Templo de las Tres Ventanas. ¿Dónde estamos? Muy bien. ¿Dónde? La mayoría de los edificios periféricos han sido reconstruidos para dar a los visitantes una mejor idea de cómo era el original. Para 1976, el 30% de Machu Picchu había sido restaurado, tarea que continuó. Está en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1983, como parte de todo un conjunto cultural y ecológico conocido bajo la denominación Santuario Histórico de Machu Picchu. El 7 de julio de 2007, Machu Picchu fue declarada una de las 7 maravillas del mundo moderno. ¿Cómo está? Mira las pistas. Muy bien. Contenta. ¿Sí? ¿Contenta? ¿Tú? Muy bien. ¿Feliz? Uf. Ve esta cara. Y ve. Aquí en Perú. Llegamos a tiempo. Hola señorita, ¿cómo está usted? ¿Acaso usted es la entrada para las montañas? Vamos. Claro que sí. Y bueno, ya estamos aquí en la entrada de Huchu y Picchu. Nos vamos a llevar como media hora hacia arriba y media hora de regreso. Así que sigamos ahí. Este es el caminito hacia arriba. Otra vez hacia arriba. Vamos. Vamos. Merece la pena, nos dijeron, así que vamos. Agarrarse bien. ¡Holi! Ya llegamos aquí al tope de la montaña. Ya estamos acá. ¿Qué tal? Excelente. ¿Qué tal? Tenemos una vista excelente acá atrásito. La verdad es que bastante bonito. Y apoyó que ya dejó de llover y que la neblina no,
no está ahí enfrente de nosotros a cada rato. Pero bastante bien. Muy, muy recomendado esta montañita. Entonces, ¿qué? ¿Lista para la bajada? Ready, para comer algo. Y sí, ya hace hambre. Y bueno, las llamitas que no las habíamos visto. En la casa había una arpa llamada. En la universidad. Aquí, como en muchos otros lugares del mundo, también existe este puente de los candados. Y las parejas enamoradas vienen a, claro, a sellar su amor con el símbolo de un candadito. ¡Oli! Estamos en el puente. Poner nuestro candadito de amor también. Por mucho amor y mucho viaje. Exacto. Sí, va. Vamos a poner el candadito. Y ahí quedó nuestro candadito aquí en Machu Picchu, Perú. Puente de los candados.